Generalmente, cuando nosotros hacemos trading, el único que se vuelve rico es el broker, el único que se vuelve rico es el agente de bolsa, el único que cambia de vida es el corredor de bolsa. Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Ángelo Rico, profesor y director de Experium.es. Y una pregunta que me llegó hace poco a mi canal de YouTube es la siguiente: Ángelo, ¿qué es más rentable? ¿Invertir a largo plazo o invertir o hacer trading de corto plazo? ¿Qué es lo que más da dinero? ¿Cuál es lo que nos ofrece el mayor potencial de rendimiento sobre nuestro dinero? Y yo no quiero responder directamente esta pregunta porque yo tengo un sesgo. Yo comencé en los mercados haciendo trading. A mí me encantaba hacer trading. Yo era un salvaje haciendo trading. Y la parte original, el capital original, lo gané haciendo trading. Eso ocurrió entre los 24 y los 33 años. Cuando llego a los 33 años, cambié completamente la estrategia. Pasé de realizar únicamente transacciones de trading o únicamente operaciones especulativas en los mercados a realizar principalmente operaciones de inversión, que son operaciones que desde el principio se entienden que son de más largo plazo. ¿Por qué hice este cambio? Por un cambio que necesitaba hacer como ser humano. El trading requiere mucha energía, el trading requiere mucha concentración, el trading requiere que nosotros asumamos determinados riesgos. Pero cuando tú llegas a un nivel de capital, ya no necesitas arriesgarte tanto y al mismo tiempo lo que comienzas a buscar es calidad de vida. Es decir, comienzas a buscar una forma, una manera a través de la cual puedes seguir obteniendo rendimiento de tu dinero, pero que no te implique tanta energía, tanta atención, que no te implique tantas horas de dedicación, que no te implique tanto análisis, análisis y análisis, y por supuesto que no te implique una gran operativa. Esas fueron las razones principales por las que yo cambié o pasé de hacer principalmente trading a realizar operaciones de inversión. Lo que yo te tengo que decir es que mi capital original lo gané haciendo trading, pero a continuación te explicaré por qué pasé a realizar transacciones de inversión. Vamos a suponer que nosotros identificamos el inicio de una tendencia alcista a través de nuestro análisis gráfico, de nuestro análisis técnico y, por qué no decirlo, también de nuestro análisis fundamental. Llegamos a la conclusión de que este nivel de precios era el apropiado desde el punto de vista fundamental, desde el punto de vista gráfico y desde el punto de vista técnico. Como encontraste que este nivel de precios era el apropiado, a partir de allí identificaste una señal técnica o gráfica de cambio en la tendencia. Supongamos que evidentemente se inicia un definitivo movimiento alcista y que este movimiento alcista es de largo plazo, es decir, un movimiento alcista superior a un año. Movimiento alcista que puede durar más de un año, 2 años, 3 años, 10 años, etcétera, lo que tenga que durar. Entonces, este movimiento alcista, vamos a suponer que tuvo una duración de 3 años. Ese es el supuesto principal. Claro, si el precio original fue de $10, por ejemplo, vamos a poner este precio de color rojo. Si el precio original fue de $10, compré a este nivel justo cuando el gráfico me ofreció una señal de inicio de una tendencia alcista. Si esa tendencia alcista se comienza a agotar, cuando los precios se sitúan en el nivel de $100, en esta situación, en este caso, habré multiplicado mi capital por 10. Esta es una operación de inversión, una operación de inversión de largo plazo. Tardé 3 años en multiplicar el capital por 10. Ahora, ¿de qué se trata el trading? ¿Qué significa hacer trading? Trading por antonomasia implica que nosotros no vamos a durar tanto tiempo con una transacción, sino que por el contrario intentaremos y comprar y vender a medida que el gráfico se mueva hacia arriba. Entonces el gráfico se mueve hacia arriba, vendo, el gráfico ahora se mueve hacia abajo, compro,
nuevamente el gráfico se mueve hacia arriba, vendo, nuevamente el gráfico se mueve hacia abajo, compro, otra vez se mueve hacia arriba, vendo, se mueve hacia abajo, compro, se mueve hacia arriba, vendo, se mueve hacia abajo, compro, otra vez hacia arriba, vendo, se mueve hacia abajo, compro, en este caso otra vez, se mueve hacia arriba, vendo, etcétera. Entonces, hacer trading implica que nosotros constantemente estamos entrando, saliendo del mercado, volviendo a entrar al mercado, saliendo, entrando, saliendo, entrando, saliendo, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Que no, primero que nosotros no vamos a estar a largo plazo con esta posición, pero esto implica per se una gran dificultad. Nosotros podemos entrar y salir y obtener este beneficio de corto plazo, que puede ser un buen beneficio, pero muy probablemente en el camino no lograremos entrar y salir de forma correcta. En el camino no lograremos capturar el movimiento completo. En el camino nos perderemos gran parte del movimiento. Pero además hay una situación que es muy importante y es la estructura de costos. ¿Cuánto me cuesta operar? ¿Qué quiero yo decir con esto? Cuando tú compras, pagas una comisión. Cuando vendes, pagas comisión. Cuando compras, vuelves y pagas comisión. Cuando vendes, vuelves y pagas comisión. Otra vez pagas, 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 pagas y pagas y pagas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que ser muy rentables haciendo trading para poder sostener esta estructura de costos. Generalmente, cuando nosotros hacemos trading, el único que se vuelve rico es el broker, el único que se vuelve rico es el agente de bolsa, el único que cambia de vida es el corredor de bolsa. Es muy difícil sostener una estructura de costos producto de estar entrando y saliendo del mercado constantemente. Pero lo peor de esto no son los costos. Lo peor de esto es que muy probablemente llegará un punto en el cual nosotros vendemos, pero después no tenemos los cojones para volver a entrar al mercado. ¿Por qué no tendremos la valentía de volver a entrar al mercado? Porque nosotros simplemente haremos esta reflexión. Compré a 10, vendí a 20, volví y compré a 15. Ahora está a 30 y los precios retroceden a 25. Los precios están a 25, pero la compra original fue a 10. Llego a la conclusión de que los precios están excesivamente altos. ¿Cuál es el análisis que hace un inversionista de largo plazo? De lo que él se da cuenta desde que esto es un máximo mayor, un mínimo mayor, máximo mayor, 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 mínimo mayor. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es un claro movimiento alcista y que por lo tanto debemos mantener esa posición con el objetivo de capturar el movimiento completo. Cuando nosotros hacemos inversión, en realidad estamos haciendo un tipo de transacciones que nos puede cambiar la vida, que nos puede volver ricos. Por el contrario, cuando nosotros hacemos trading, en el fondo estamos poniendo las probabilidades a nuestro favor. Estamos poniendo en riesgo nuestra transacción. Podemos perdernos gran parte del recorrido alcista si hemos realizado una compra, o gran parte del recorrido bajista si hemos realizado una venta o una operación en corto. ¿Cuál es la conclusión a la que yo llegué en su momento y que yo creo que ustedes podrán llegar? Que invertir es mucho mejor negocio que hacer trading, por estructura de costos, por el tipo de mentalidad que debemos desarrollar. Para hacer trading tenemos mentalidad de casino, para invertir desarrollamos mentalidad para los negocios, por el tipo de beneficios que podemos obtener, de beneficios potenciales. Cuando invierto, intento capturar el movimiento completo. Cuando hago trading, intento capturar únicamente una fracción del movimiento, una fracción, otra fracción, otra fracción y otra fracción. Cuando hacemos inversión, nosotros tenemos un gran potencial de ganar, de multiplicar nuestro dinero, de rentabilizar nuestro dinero. Por supuesto que podemos ser rentables con el trading, por supuesto,
pero necesitamos mucha atención. Necesitamos una gran habilidad para entrar y salir rápidamente de los mercados. Necesitamos entender claramente lo que estamos haciendo. Necesitamos comprender claramente los riesgos que estamos asumiendo. Necesitamos calibrar claramente los niveles de entrada y los niveles de salida. Necesitamos entender claramente cómo identificar una tendencia, el agotamiento y el inicio de una tendencia. Necesitamos una gran habilidad, pero en el fondo, cuando hacemos trading, estamos poniendo las probabilidades en nuestra contra. Por probabilidades, por estar entrando y saliendo, y también por la estructura de costos que nos impedirá ser rentables a largo plazo. A largo plazo se volverá rico el corredor de bolsa, pero no el trader o la persona que se dedica al scalping, al trading, etc. Esto era lo que les quería comentar. Por favor, deja tus comentarios en la parte inferior de este video. Coméntanos tus experiencias, coméntanos cómo te ha ido, cuál ha sido tu aprendizaje, cuál ha sido tu recorrido en el campo de las inversiones y en el campo del trading. ¿Cómo has aprendido? Coméntanos y a la mayor brevedad posible nosotros intentaremos responderte. Muchas gracias por toda tu paciencia y tu atención. Hasta la próxima.